como pase para el delantero, para Elvis. Aparte sí, jugador chiquitito, tipo Ibagaza, de estos futbolistas que tienen una calidad espectacular y que enseguida ve el pase fácil, ¿eh? Fíjate el pase de gol que ha dado, el pase que antes se ha dado a Elvis. Y es un jugador que, junto para mí con Tacón y con Payón, los futbolistas que están destacando más en este encuentro. Aparece Sarabia entre líneas, otra vez el gesto técnico y el colegiado no señala falta. Estaba pidiendo ahí una obstrucción, era Juan Carlos. Sigue el ataque del Castilla, pero ahí está muy, muy replegado, dejando muy poquitos espacios en Leganés. Chupe. Cuando espalda la salida, bajo la presión a la de Pablo Sarabia, directamente a los dominios de Falcón. Estuvo lento ahí Azcárate en la salida. Y estuvo a punto de robarle la pelota a Sarabia. Hay un jugador tumbado. Sí, hay un jugador tumbado en el césped. No sé si el colegiado lo ha visto, alguno de sus asistentes. Si van a lanzar o no la pelota fuera. No, pero si el árbitro. Ahora sí, Elvis. Sí. El árbitro es el que tiene que parar el juego. Evidentemente, es un jugador tumbado en el césped. Si no lo paras tú, ¿quién lo va a parar? Seguimos insistiendo en lo mismo. Estamos pendientes de que si un equipo tira la pelota, ese otro equipo es el que la tira. No, tiene que ser el árbitro. El árbitro no lo para porque entiende que… A ver, ahí va a ver la repetición. Sí, es Carvajal el que le mete la pierna, le hace la zancadilla, y el árbitro sí. No lo ve porque está de espaldas. Sí. Creo que es Carvajal, no sé si es Carvajal o Juanfran, pero yo creo que es Carvajal. Sí, Carvajal. Están los ánimos un poco encendidos, entre los jugadores de un y otro equipo. Ahí vemos a Juanfran con Chupe. Chupe metía ahí, embestía un poco. Debe llegar Alex Fernández ahí para separar. Están los ánimos muy, muy calientes. Sí, se están jugando mucho. Entre los dos equipos, ya decimos, están peleando los dos equipos por meterse en la fase de ascenso a la división de plata del fútbol español. Ahí está metido el Castilla y ahí quiere meterse también el Leganés. Ojo, Juanfran buscando uno contra uno. Se ha cerrado. Balón segundo palo. Ha metido Pedro Hernández la cabeza. Será saque de esquina para el Real Madrid-Castilla. Pues siguen discutiendo la jugada anterior por no echar la pelota fuera. Hay tensión. Sí, pero teóricamente los que tienen que tirar la pelota fuera, que tenían la posición de balón, eran los jugadores del Leganés, ¿no? Y tampoco la han tirado. Así va Pablo Sarabia, el saque de esquina. Golpea con la izquierda Pablo Sarabia. Pedían que ese balón había salido. Y es lo que pita el asistente por la línea de fondo. Lo que pasa es que también yo te digo una cosa. Situaciones como esta que hemos vivido. Cuando un jugador tú tienes que parar el partido, porque hay un futbolista que está en el suelo y teóricamente se está quejando de algo que le está pasando, que no puede ni levantarse. Cuando te acercas allí y has parado el partido y luego ves que se levante, que no es absolutamente nada, yo creo que también se debería tomar algún tipo de medidas para estas situaciones, ¿no? Porque… Bueno, lo que pasa, Dani, en esa jugada donde el árbitro no lo ve, lo que busca el delantero es, bueno, pues reclamar eso, que le han hecho una zancadilla y, bueno, evidentemente no era dolorosa porque eso simplemente es. Le ha puesto una zancadilla, pero bueno, lo que busca es reclamar la atención por si el asistente, o el árbitro, ya que el árbitro no lo ha visto, por si el asistente ha podido ver esa agresión y mostrarle la cartulina roja, ¿no? Estamos ya en tiempo añadido, un minutito. Puede ser la última acción de esta primera parte. Ha recuperado bien Bayón. El despeje de la zaga del Leganés. Le cae a Nacho. Viene Nacho. La subida del central del Castilla. Buscó el centro. Peligro, balón para Morata. Ojo, Morata, que bien Morata. El disparo. Oh. Ha salvado a Falcón. Espectacular. Maravilloso. La acción de Álvaro Morata. Qué clase tiene. Cómo se gira. Y otra vez Falcón, que ha salvado de dos goles clarísimos. Dos mano a mano. Y ha tenido con Morata. Fíjate que Azcárate se cuela cuando va a ir al corte de balón, sí. No llega. ¡Ojo al saque de esquina! El despeje del Leganés. Intentaba recuperar a Fran Rico. Mete la cabeza a Juan Carlos. De nuevo Fran Rico. El balón para Alex Fernández. El disparo. No. ¡Otra vez Falcón! Ha salvado de nuevo Falcón. Se acaba la primera parte. El partido tiene un nombre propio. Dani Emilio. Y se llama Falcón, ¿eh? Pues sí, la verdad es que el Zamora del grupo primero ha sido fundamental en esta primera parte para que el Leganés se vaya con ventaja en el marcador. Gana 0-1 el gol de Ferran Tacón, pero mucha parte de culpa la tiene el guardameta. Ahí está la última oportunidad. Se marcha el domingo. O están a la hora o nada. Todo preparado para que arranque la segunda parte. Leganés ahora la parte izquierda de sus imágenes. A la derecha el Real Madrid-Castilla. Gana el Leganés 0-1, como decíamos, con el tanto de Ferran Tacón. Desde el 34 de partido. Vemos ya calentando a buena parte de banquillo del Real Madrid-Castilla. El colegiado González Arévalo. 45 minutos por delante para ver si mantiene la ventaja Leganés o asistimos a una nueva remontada del Real Madrid-Castilla. Ya está de nuevo la pelota en juego para el conjunto pepinero. La primera acción en banda derecha para Pedro Hernández. Buscando ese envío largo para el nigeriano, para Elvis. Que me contaba una fuente bien informada. Estaba en el Poli Ejido, en el final del Poli Ejido, en aquella camada de jugadores que suele ocurrir, ¿no? De vez en cuando
vienen futbolistas de determinadas zonas, ¿no? Un equipo hace un fichaje, un paquete, ¿no? Ficha tres o cuatro, sí. Y en aquella época fue el Valencia que estaba a Suni y estaba en el Friar en ese momento Elvis, el que ahora es delantero, hoy titular. Fundamentalmente Emilio por la baja, ¿no? Importante que tiene el Miquel Arruabarrena. Y luego sí, sí. Elvis ha jugado en el Barça B también. O sea, uno ha tenido mucha suerte allí y bueno, ha aparecido este año en el Leganés. A ver si. Bueno, es complicado pelear con un jugador como Arruabarrena, pero hoy está demostrando que es un buen jugador. Viene la primera acción ofensiva del Real Madrid Castilla por la parte derecha. Está Juanfran ganando línea de fondo. Al centro de Juanfran dejó pasar Sarabia. Cuidado, peligro, disparo. Madre mía, Falcón, espectacular. ¡Qué maravilloso Falcón! ¡Qué balón! ¡Qué reflejos le ha sacado a Juan Carlos! Ahí tienen a Juan Carlos, que yo creo que ya se está dando la vuelta para celebrar el gol. Porque además engatilla con fuerza Juan Carlos. Sí, le pilla además a pie cambiado al portero. O sea, me parece un paradón espectacular porque tiene un mérito está muy rápido. Sí, sí. Qué bien porterazo. La deja pasar Sarabia, ¿eh? Como rompe ahí a la defensa con ese balón que pasa. Y luego Juan Carlos golpea muy bien el balón. Yo creo que es un mérito absoluto de Falcón, que hace una gran parada. La verdad que realmente espectacular, ¿eh? Bueno, ahí estamos viendo. O sea, no es el Zamora porque sí, es un Zamora porque, sí, sí. Porque es un portero con mucha experiencia. Tiene 33 años, formado en la cantera de Zaragoza, jugado en equipo de primer nivel. Cuidado que viene de nuevo la Morata, ha salido con fuerzas el Real Madrid Castilla. Se quedó prácticamente sin espacio. Se cerró también perfectamente el Leganés, intentaba recuperar. Y ahora fíjate que se equivoca Morata en esa jugada porque tiene a Sarabia completamente solo en el centro, que se la está pidiendo además. Sé que no es un golpeo fácil porque tiene a Azcarate en el medio, pero Morata es un futbolista de calidad que un pasecito con el exterior por delante o incluso por arriba dejaba una posición muy clara a Sarabia, ¿no? Promete con lo que sí la segunda parte en directo aquí en Marca TV. Ahí está moviendo para los Sarabia porque ese 0-1 en contra va a volcar completamente al Castilla sobre la portería de Falcón, que eso sí. Se está mostrando un auténtico baluarte ahí, desbaratando todas las ocasiones de peligro que ha tenido, y muchas, ¿eh? En Castilla, entre el tramo final de la primera parte y este arranque de la segunda, sí. Ha salvado, vamos, dos, tres goles clarísimos el guardameta del Leganés. Controla Nacho, el balón de Nacho para Juanfran, ahí controla Juanfran, línea de tres cuartos, buscando la acción individual, intentaba la combinación con Sarabia, aparece el capi Fran Rico para la subida de Carvajal. Ahí la va a pelear Carvajal. No falta ahí, ¿no? En el piquito del área de nuevo a Juanfran. La carrera de Juanfran al suelo. Ese balón se pierde por la línea de fondo. Nada, el saque de puerta. Nada, y Juanfran casi estaba más pendiente de buscar el penalti que de otra cosa. Y nada, muy bien jugado ahí el internacional venezolano. Un jugador ya muy veterano, 32 años. Bueno, que empezó en el Castilla. Con solo 18 años, este chaval apareció por la cantera del Real Madrid. Luego ha dado muchas vueltas y ha sido 24 veces internacional con la selección vinotinto. Para los amantes del fútbol, les recuerdo que hay fútbol mañana lunes, ¿sí? Mañana lunes hay fútbol porque juega la selección sub-17. Mañana a partir de las 5 de la tarde, España frente a Irlanda del Norte. En ese pre-europeo solo hay, en el grupo de España, cuatro equipos y solo pasa uno. Ayer vimos un partido espectacular realmente. Es España-Bélgica con esa remontada. Mañana próxima cita, 5 de la tarde. Cuidado que ataca el Leganés por la banda derecha. Ha cerrado bien Fran Rico. Casado y será de nuevo banda para Leganés. Pues mañana 5 de la tarde. Ahí estaremos, Gladys, comentando ese partido. Desde luego que sí. Vamos a ver con que disfrutemos la mitad que disfrutamos en el día de ayer y veamos auténticas maravillas. Historia, jugadores espectaculares. ¡Qué bien! Bueno, el recorte ahí de Pedro Hernández. La pone con la pierna izquierda. Intentaba ahí el remate de cabeza, pero. Plancha sobre Fran Rico, sí. Tarjeta. Eso se la ha sacado, ¿no? El árbitro. No parece porque ha movido ya el Castilla rápidamente. Pues fíjate, te voy a decir, la pelota. Son jugadas que son, que sean pequeños detalles y que a lo mejor no te condicionan ahora mismo el partido, pero te lo pueden llegar a condicionar. En la primera parte hubo una entrada de Bayón también a Juan Carlos, que era merecedora de tarjeta, y en esta yo creo que Jonay también es una ocasión de, bueno, va con la plancha para hacer falta, pero es una ocasión también de mostrar la tarjeta, ¿no? Buen balón de Nacho, muy bueno el control orientado de Juanfran, se quedó un poco corto y hay falta de Morata sobre Mario. Muy bien jugado, lo que ocurre es que bueno, el centro de Juanfran no ha sido el mejor, pero la acción, muy buena la salida de pelota de Nacho, buscando la velocidad de Juanfran al espacio. Buen control, mal centro, y eso ha provocado que Morata, por buscar el balón, haya tenido que hacer falta sobre Mario. Sí, Mario que apoya mal. Y comentaba eso de las tarjetas porque precisamente Juanfran es el jugador quizás más activo que está entrando por banda y tiene esa guerra particular con Jonay, ¿no? Y entonces el hecho de tener una tarjeta te puede condicionar a la hora de marcar o de medir las entradas
las siguientes acciones. Sí, además estamos viendo que por la banda izquierda no hemos visto aparecer a Jorge Casado ninguna vez doblando a Juan Carlos, ahí crear superioridad numérica, que eso le ha creado en más de un partido, bueno, pues más de un dolor de cabeza al rival del Castilla. Hoy no lo está haciendo y eso, bueno, pues es algo que el Madrid debería insistir un poco por este lado. Trataba de aguantar Sarabia. Bueno, Bayón está haciendo un partidazo increíble. Qué otro bien, balón. Cuidado. Ojo que aparece Elvis. Va a encarar Elvis. Le sigue Nacho. Bien, Nacho, otra vez. Bien, Nacho. Porque estuvo muy, muy encima. Acabó sacando el disparo, pero ya muy incómodo, muy forzado. Muy forzado y sí. Prácticamente sin fuerza. Pero fíjate, como consecuencia de que Nacho le obliga. Sí, claro. O sea, le obliga porque Nacho en ningún momento desiste. Y continúa la jugada y al final le fuerza a que tenga que golpear de esa manera, sí. Que ya no puede jugada, golpear ni con fuerza. Es una jugada con mucho riesgo para el central porque es el último hombre. Si no está fino ahí, puede ser penalti y expulsión y ya el partido adiós. Ojo a la combinación de Juan Carlos, pero está muy atrás Morata. Sigue Juan Carlos, que bien Juan Carlos. Ya no pudo con el segundo. Y otra vez Bayón. Es increíble este futbolista y lo tienen. Vaya partidazo está haciendo, increíble, ¿eh? Ayudando a los dos centrales, siempre está donde está donde lo necesita el equipo. Hay tres nombres propios, soberbio. Falcón, Bayón y Chupes. Si no está Bayón, está Falcón. Ojo, el envío de Pablo Sarabia, segundo palo. Ahí pedían falta, no pitó nada el colegiado. Ahora sí, la falta de Jorge Casado sobre la posición de Ferran Tacón. Bueno, pues ya vemos el plan del Leganés para esta segunda parte. Yo creo que el equipo ya no va a presionar tan arriba, ya está, se protege un poco más, van a hacer muchas ayudas y luego van a buscar la contra, ¿no? Y fíjate, pues mira, te voy a decir una cosa, ahora que veo la repetición, porque no se da cuenta Elvis que Nacho patina. Nacho se ha ido al suelo. Patina, sí, cuanto en el último instante. Sí, puede hacer hasta un control más tranquilamente porque se quedaba solo. Ahí está precisamente Nacho, tocando ese balón de espaldas, jugando Álvaro Morata, otra vez. Recuperando ahí en el centro del campo el Leganés, moviendo el cuero perfectamente para Tonino. Tonino aguantando, pisando la pelota. Se marcha bien de Fran Rico, sigue aguantando Tonino. Mucha clase, mucha calidad ahí. Apertura hacia la parte izquierda, defendido por Carvajal. Ese centro, mete la cabeza Nacho y recupera el capitán Fran Rico. La pone para Carvajal de primera, buscando ese balón para Álvaro Morata. Se perdió por línea lateral. Se da de nuevo balón para Leganés. Vemos a tres hombres del banquillo calentando en el Real Madrid-Castilla y vamos a ver hasta dónde le dura la paciencia, ¿no?, a Alberto Toril. Sí, porque además es que el partido está con mucha intensidad, ¿no? Ahora estamos viendo llegadas también por parte del Leganés. Sigue cómodo el Leganés, ¿no? Da la impresión, sí, ¿no? Sí, vamos, yo para mí lo estoy viendo mejor situado, pero fundamentalmente porque es que tiene esos tres futbolistas en esa parte delantera que tienen muchísima calidad de las acciones técnicas que estamos viendo. Este era Ferran con otro gesto y otro regate. Sí. Además tiene una cosa Ferran que es buenísimo, un futbolista de banda que golpea igual de bien con la derecha que con la izquierda. Es un jugador que se perfila muy bien con la pierna izquierda, pero que te hace un regate hacia adentro y la pega con la derecha. Y eso pues hace que el lateral dude, bueno, ¿no? muchas veces no sabe bien por dónde te va a salir. Ahora erró ahí Fran Rico en la salida de la jugada, la deja para Chupe. Abriendo para el lateral, para Pedro Hernández. Bueno, pisando la pelota Pedro Hernández. Dejando atrás a Sarabia. Buena la combinación de Leganés. Viene Tonino de nuevo, trae el balón para Elvis. Qué bien está jugando Leganés. Se están poniendo a Elvis una detrás de otra, ¿eh? Sí. Fíjate que las ocasiones una están detrás llegando, de otra. Están llegando como consecuencia de buen juego. No están llegando porque sean balones largos ni pelotazos. Están llegando porque están gestionando muy bien esa zona de centro del campo, ofreciéndose mucho. Y las jugadas están elaboradas, con lo cual tiene muchísimo mérito lo que está haciendo hoy el Leganés en el campo de Real Madrid-Castilla. No, que no solo se va a defender, sino que también cuando tenga la pelota la va a intentar jugar, va a intentar tener el balón. Falta también, vaya, esa tarjeta. Vaya placaje, increíble sobre Pablo Sarabia. Ahí está, otra acción clásica de Álvaro Morata, la pone para Juan Carlos. El balón a la derecha para Alex Fernández, bueno recorte de Alex Fernández en la frontal del área, está muy solo. Tiene que buscar la ayuda de algún compañero, de nuevo la apertura para Juan Carlos. Ahí le falta un poquito de velocidad al Madrid. Aparece de nuevo Juan Carlos, ya absolutamente replegado y bien situado el Leganés, perseguido por Chupe. Tiene que dejar para Fran Rico. Todos defendiendo en el Leganés, magníficas ayudas, el equipo muy junto. Sí. Es muy difícil de superar hoy. Magnífico el planteamiento de Chema Rico. Grandísimo partido el Leganés. Sí, porque además ya no solo la presión que muchas veces creo que va a sacar tarjeta nueva, amarilla, por la de antes. Sí. Está bien, para mí está bien. No solo le hace la falta, claro, sino que luego cuando se quiere levantar Sarabia, lo sujeta para que no se vaya. Sí, ha sido muy claro, ha sido un